Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio haremos un recorrido por la exposición Guatemala Después, que se presentó en Nueva York como proyecto curatorial y de investigación desarrollado entre The New School y la Organización de Arte, Ciudad y la Imaginación de Guatemala. El proyecto explora los modos en los que las realidades políticas y sociales de la Guatemala contemporánea han afectado su producción artística y cultural, luego de un conflicto armado que duró más de 30 años. Iniciamos con Regina José Galindo. Ella es una artista visual especializada en performance art. Su trabajo explora las implicaciones éticas de las injusticias sociales, relacionadas con discriminaciones raciales y de género. Galindo recibió el León de Oro de la 51ª Bienal de Venecia en el 2005. Luego entrevistaremos al fotógrafo Daniel Hernández, quien incluye temas de arquitectura, desnudo, retrato, documental y memoria histórica. Con más de 30 años de experiencia, ha sido reconocido con diversos premios, como el Jonathan Mann Humanities. Su pieza, Memoria de un Ángel, se convierte en un ícono de la memoria al ser la portada de el documento Guatemala Nunca Más. Después hablamos con Pablo José Ramírez. Él es uno de los curadores de la exposición Guatemala Después. Además de ser curador, es politólogo, ensayista, fundador y director del Simposio de Arte y Pensamiento Político Contemporáneo Absurdo. Y finalmente entrevistamos a Franco Arocha, pintor que se dio a conocer por recolectar y utilizar capas de pintura que se desprenden de la superficie de diferentes muros de inmuebles de la ciudad. Dichos fragmentos son empleados para crear composiciones que recuerdan el abstraccionismo de los movimientos que marcaron el arte de las primeras décadas del siglo XX. Ser guatemalteca y vivir de espalda al conflicto en Guatemala me parece que es imposible. Que la gente que vive de espalda simplemente lo ha tomado como una actitud porque de una u otra manera no puede enfrentar o obtiene muchos beneficios a partir de este comportamiento de desconocimiento. Yo veo el efecto de la guerra en, ¿me entendés?, en la violencia que existe, en la violencia contra las mujeres, en el racismo, en la manera en que nos comunicamos unos con otros. Es una lucha constante, o sea que no es un conflicto del pasado, es una cosa que está sucediendo ahorita. Regina José Galindo, artista visual de Guatemala. Harold Seaman llega a Centroamérica en el 2000 o en el 99 buscando talento de la periferia
me invita a ir la primera vez a la Bienal de Venecia y a partir de ahí pues empiezo a tener una perspectiva distinta del arte y asimismo empiezo a conocer galerías, espacios y otras instituciones que me empiezan a invitar hacia afuera. Yo sigo trabajando mucho en Guatemala, generalmente uso espacios alternativos, ya sea la calle o el campo o cualquier otro espacio que no sea institucional, y pienso que sí fue fundamental esta pieza, lo voy a quitar el viento, donde yo me cuelgo del edificio de correos a leer unos textos, porque me dio la perspectiva de que el espacio es público y que está a tu alcance, especialmente en un país como Guatemala, donde no hay instituciones o galerías que los apoyen. Y ha sido una estrategia que yo he seguido utilizando. O sea, el espacio público creo que es fundamental para cualquier artista. El momento que tú te quedas sin trabajo o que no tenés apoyo de una institución, sabes que las calles y las ideas están siempre a tu alcance. Las ideas que yo hago, que surgen de Guatemala, tienen que ver mucho, ¿me entendés?, con lo visceral, con las emociones, con el contexto que lo conozco también y que me molesta, con la rabia, con el enojo, el desencanto. Y los proyectos que hago en el exterior ya son resultado de análisis, investigación, lecturas. Es el hecho de llegar a una solución formal a través de la lectura y a través de la investigación que hago en el espacio donde me invitan, donde tengo que trabajar. Sí, hay piezas que me han marcado a nivel personal. Quizás no son las piezas que más se han visto, ¿verdad? Es piezas que te han marcado, ¿me entendés?, por la involucración que has tenido. Por ejemplo, un proyecto que hice en el cementerio justamente con Aníbal. Un proyecto que hicimos que se llamó XX. En ese proyecto estuvimos metidos los dos como 3 a 6 meses. Entonces me meto a hacer este proyecto. Estaba tan cerca la vida con el nacimiento de mi hija que quería estar cerca también de la muerte. Así que lo que hacemos es vamos al cementerio de la Verbena. Y que lo que queremos con Aníbal es cambiar por completo la visión de un lote. En principio era un lote que parecía un campo de guerra, había un montón de cuerpos enterrados y no estaba señalizado. Así que lo que queríamos fue era simplemente señalizar el cementerio y darle un espacio digno a los muertos. Nosotros pensamos en Guatemala un muerto, alguien que es enterrado como XX significa no tuvo espacio ni de vida ni de muerto. Y la mayoría de estos cuerpos no son XX, ¿no? En la medida que fuimos involucrándonos en el proyecto, fuimos entendiendo la realidad del país, que es verdaderamente completa. Entonces, eso fue en el 2012, creo, o sea, es reciente. Y diariamente llegaban 7, 10 o 14 cuerpos. Entender que en Guatemala, cuando se desaparece alguien, tú vas a la policía y la ley te dice que se empieza la búsqueda 48 horas después. Los cuerpos se acumulan en la morgue, así que a las 24 horas llevan a la verbena y los entierran como perros en bolsas. Entonces, cuando por fin empieza la búsqueda, muchos de estos cuerpos ya están enterrados. Acabo de hacer un proyecto que a mí me movió mucho, que se llama Mazorca, que lo hice en una comunidad en Totonicapán. Los diputados firman una ley de protección a los transgénicos, la famosa ley Monsanto. Y entonces fue un momento de mucho escándalo, ¿verdad? Tú mirabas las redes sociales, la gente vuelta loca, alegando, pero realmente nadie hacía nada, ¿no? Entonces es la comunidad de Totonicapán, los 48 cantones, que además es la fuerza del país, que van al Congreso, se detienen en el Congreso y dicen, no nos movemos de aquí hasta que esa ley se caiga. Y no se movieron. La acción era muy sencilla, yo estaba escondida en la milpa, era una milpa que habíamos elegido más básicamente que tenía unas características mías de altura, entonces no se veía para nada el cuerpo. Es una cosa muy poética, muy sencilla, solo ves a los 4 hombres cortando la milpa con machete, ahí está el elemento de la violencia, ahora te explico. Nunca se utiliza el filo o la violencia en la cosecha de la milpa. La milpa crece al aire libre, cuando es época de cosecha se recoge el maíz con la mano, luego con el pie se dobla la vara, se deja secar, a la semana se recoge la vara con las manos y se le da de comer a los animales. Jamás entra el filo o ningún instrumento que dañe la milpa, porque el espíritu de la vida está en la milpa. Entonces, ¿en tu acción sí usaron? Hicimos exactamente lo que hizo el ejército de Guatemala. 4 hombres, yo estaba escondida en la milpa hasta que el cuerpo quedó descubierto, que era un poco también la metáfora de los pueblos indígenas escondidos en la milpa, escondidos en la montaña, tratando de sobrevivir. Al final, la diferencia en la performance es que el cuerpo quedó en posición de resistencia y quedó vivo. Que es una forma de mantener la posición de vida, la posición de que las cosas, mientras tú sos resiliente y estás de pie, toda la destrucción está a tu alrededor, pero tú estás de pie y estás vivo. Thank you.
que el inconsciente se va construyendo, digamos que solo, digamos, es como un, como el sistema simpático del cuerpo o como el corazón que late aunque vos no lo pensés, ¿verdad? Yo pienso que el proceso creativo es algo parecido, ¿verdad? Porque al principio, bueno, ¿qué ves? Un enfrentamiento, ¿verdad? Entre campesinos y fuerzas del orden, ¿verdad? Pero luego ya puedes leer, por ejemplo, un grupo étnico reprimido que ha sido saqueado, digamos, por las élites gobernantes desde la conquista y antes, y el cuerpo de seguridad al servicio de esas élites. Puedes ver de un lado prácticamente solo mujeres y del otro lado solo hombres, incluso con unos símbolos incluso hasta muy fálicos, como son los batones que tienen los policías, incluso en la posición en que los tienen. Pero también puedes leer, digamos, una cultura con una identidad muy particular contra un grupo que está totalmente transculturado y puede ser de cualquier parte, digamos, que no tiene identidad. Puedes ver una cultura de múltiples colores, de una riqueza enorme con una que no lo es monocromática, ¿verdad? Y, digamos, una cosa que es muy importante para mí son los cascos que usan los policías. Yo desde que los vi me hicieron pensar en los cascos alemanes de la Segunda Guerra, los cascos nazis. Y estoy trabajando en esa investigación. Pero ahora que tuve una exposición, dos exposiciones en Bélgica, tuve la oportunidad de visitar campos de concentración y museos de la guerra y habían ejemplares de esos cascos y son exactamente iguales. O sea, no solo la forma, sino tienen dos remaches, uno abierto y uno cerrado. Son lo mismo. O sea, yo estoy seguro que esos cascos, digamos, son desechos de guerra que seguramente un país pobre como Guatemala compró para sus fuerzas de seguridad, ¿verdad? Sin pensar, digamos, en los sobretonos y las implicaciones simbólicas que podía tener el hecho de usar cascos de un régimen fascista, ¿verdad? Pues otro régimen fascista pues los escogió, de haber sentido como una identificación natural con los métodos, ¿verdad? Pero pues todo eso es muy significativo, por eso yo siento que esa imagen es quizá de las que son documentales de prensa mías, quizá la más poderosa de todas, ¿verdad? Y a mí me ha servido mucho para construir mi trabajo después. Con la fotografía documental puedo expresar ciertas cosas, como por ejemplo ese análisis que te acabo de hacer del encuentro de dos mundos, ¿verdad? Pero tiene limitantes, digamos, cuando ya te querés meter en los sentimientos de la gente, cuando ya querés llegar al alma, al pensamiento de las personas y motivarlos a que cuestionen, digamos, cosas que ocurren, movimientos que se han dado en Guatemala o por qué el estado de cosas en Guatemala es como es y no es diferente. Eso yo siento que no lo puedes hacer solo con fotografía documental, necesitas algo más. Entonces se me ocurrió, digamos, dejar de trabajar con la prensa porque es algo que no me permitía dedicarme a mi proceso creativo, a mi ritmo, digamos. Pero seguir trabajando, por ejemplo, el tema de las exhumaciones, que para mí fue muy revelador, ¿verdad? De un montón de cosas y muy probatorio de un montón de cosas. Y entonces decidí volver, pero hacer el trabajo como yo sentía que debía hacerlo, digamos, con el tiempo que quería, sin estar corriendo, documentando de otra forma. Y después se me ocurrió, digamos, sin falsear, intervenir un poquito en el proceso, como por ejemplo construir la imagen de Los Ángeles, ¿verdad? Que es, digamos, el retrato de una persona, ¿verdad? Combinado con la reproducción prácticamente forense de unos omóplatos, ¿verdad? Combina dos valores muy claves que le dan a la fotografía mucha fuerza, que es el valor probatorio, digamos, el truth value, ¿verdad? Combinado con el valor simbólico en la misma imagen. Para mí eso es muy importante porque al trabajar como documentalista y como periodista uno se da cuenta de la importancia que es comprobarle al público que las cosas sucedieron efectivamente como se están mostrando, ¿verdad? En el espacio público es donde habita el inconsciente colectivo, ¿verdad? Ahí es donde realmente la gente, le puedes llegar a la gente, pues. Entonces, cuando mataron a Monseñor Gerardi, el ángel, el cuarto ángel, adquirió una dimensión muy particular, muy asociada a él. El ángel solo se llama para que todos lo sepan. Digamos que es la actitud que él tiene, ¿verdad? Para que todos lo sepan, yo grito, digamos así, ¿verdad? O yo cuento lo que sucedió. Y se lo puso. Lamentablemente, dos días después de la presentación del informe, asesinan a Monseñor, ¿verdad? Entonces, ahí ya se da una conexión, yo no me di cuenta de qué tan profunda,
Luego empiezan las marchas de protesta por el asesinato de él y la gente de la ODA y familiares, y etcétera, empiezan a usar el póster con Los Ángeles como una pancarta. Eso me crea a mí, digamos, me dispara, digamos, el interés, o me aclara de que tenía que usar el espacio público. Específicamente cuando estoy tomando las fotos de la marcha del silencio, 2 días después del asesinato de Monseñor, es cuando a mí se me ocurre eso. Entonces, un año después, con las otras experiencias anteriores, dije, bueno, voy a hacer una instalación pública del ángel, sin palabras, solo el cuarto ángel, el más conectado con Monseñor, en lugares que recuerden su lucha, que lo recuerden a él, pero que también recuerden a los actores que provocaron la guerra interna en Guatemala, que serían, bueno, los Estados Unidos, al haber derrocado a Jacobo Arbenz y haber interrumpido el proceso democrático, al ejército, obviamente, porque, bueno, miembros del ejército se probó que asesinaron a Monseñor y el ejército pues cometió las masacres durante la guerra. Y también un poco instituciones de la oligarquía, ¿verdad? Luego he tenido oportunidad de visitar otros países, entonces se me ocurrió que era interesante irlo a instalar a otros lugares por varias razones. Uno, para hacer conciencia a la gente en Guatemala que lo que nos sucedió a nosotros es parecido a lo que le ha pasado a otros pueblos, digamos, como Camboya, como los judíos en Polonia y en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, como lo que pasó en El Salvador, como lo que pasó en Argentina en la época de la dictadura y en Chile, en fin, conectar todo eso para que en Guatemala nos demos cuenta de la gravedad y la dimensión que tiene lo que nos pasó, ¿verdad? Me invitaron también al mismo tiempo al Museo del Holocausto y los Derechos Humanos de Bélgica, que se llama Caserne d'Ossan. Es la antigua caserna del ejército belga en Amberes, que fue utilizada por los nazis como un centro de reunión, digamos, de judíos que posteriormente, y gitanos que posteriormente fueron enviados a los campos de exterminio, ¿verdad? De los 25.000 que enviaron, solamente regresaron como 4.000, los demás fueron exterminados, ¿verdad? Entonces me invitaron a exponer ahí y la exposición se tituló en inglés Genocide Dismissed, The Hidden Tragedy of Guatemala, The Silent Tragedy of Guatemala. Y para mí es muy importante porque ya es colocar, digamos, el genocidio guatemalteco a la par del judío, ¿verdad? Que es como el estándar, digámoslo así, ¿verdad? No el único, obviamente, pero es como el más conocido de todos. Y para mí eso es muy importante. Incluso 2 años antes, en ese mismo museo, digamos, adquirieron un ejemplar de Los Ángeles y están como parte de la colección permanente al lado de la parte que habla de Auschwitz y además como cierre del recorrido temático del museo, que para mí ha sido un logro, ¿verdad? Un orgullo personal y un orgullo como guatemalteco. Yo empecé haciendo activismo, estuve como muy ligado con el movimiento, ahí sí con el movimiento de posguerra, ¿verdad?, en Guatemala. Vengo también de una familia que estuvo como marcada por la guerra y entonces pues al final me involucro con arte porque me parecía como un móvil potente para hablar. Me parece que una exposición es como una especie de libro, pero mucho más entretenido, ¿verdad?, porque te puedes llevar como por un viaje que tiene que ver con eso, ¿verdad?, con muchas voces, ¿no? Entonces, en este caso, el curador es una especie de editor, digamos, por decirlo de algún modo, pero con una posición, ¿verdad? No debería de ser, la curaduría no debería ser inocente, ¿verdad? Este es un proyecto que nace más o menos hace 1 año y medio, que trate de pensar a Guatemala hoy, ¿no? Julio Serrano es uno de los artistas, el proyecto se llama Saturno, y pues es una pieza interactiva, tiene que ver con la construcción de una página web a partir de la colaboración que él hizo con un matemático y un físico. Y la idea de la pieza es poder comparar el tiempo, la historia, digamos, cualquier historia de cualquier lugar del mundo en el tiempo de Saturno. Es una especie como de pensar la relatividad del tiempo, ¿no? Y cómo el tiempo también afecta a la historia. ¿Por qué medimos la historia en años, en meses? ¿Qué hubiera pasado si toda la historia de Guatemala se comprime en 5 años, por ejemplo? O el trabajo que ves ahí atrás de un archivero, en donde hay, pues adentro puedes encontrar fotos de exhumaciones, que es un colectivo de Cantel.
y ellos tampoco son artistas, de hecho no están, nunca han estado en una exposición, son antropólogos, forenses, psicólogos. Entonces, digamos que en ese sentido el proyecto como proyecto de arte es un proyecto experimental porque está incursionando en otros campos y está mostrando dispositivos, digamos, que no tienen que ver solo con objetos de arte, ¿no? Luego, acá atrás está el colectivo de Patsicía, que era el que te comentaba anteriormente, con la colaboración de un artista visual que se llama Beatriz Cortés, salvadoreña. El colectivo pues tiene un museo súper interesante en Patsicía que se llama Museo Comunitario de Patsicía. Y entonces cuando tú entras al Museo Comunitario en Patsicía te llevas una impresión muy grande porque es un cuarto sencillo, muy pequeño, en donde ellos tienen las fotos de todas las víctimas sobre la pared. Y en medio de ese cuarto lo que te encuentras es una librera así como esta, con varios libros de historia, digamos, política y local. Es un poco eso, digamos, la gente está invitada a ir a ver las fotografías de los desaparecidos, a leer historias de las familias, pero también a sentarse y agarrar un libro y leerlo como acto de resistencia. Entonces en el mismo museo está este libro, otra pieza, una reproducción de la misma serie del libro quemado, ¿verdad? Que para Beatriz es un poco la analogía de, diría yo que bueno, de los libros en el marco del conflicto armado que se quemaban, ¿verdad? Porque eran tachados de comunistas, pero también toda la literatura maya que fue quemada con la invasión, ¿verdad? Esta pieza es de Benvenuto Chavajay, él es un artista sutujil de San Pedro La Laguna. Benvenuto pues tiene una obra ya como bastante extensa, trabaja muchísimo con barro, reproduce muchos objetos como micrófonos, pues tortillas, televisores. Hay como una alusión un poco a la cultura global desde el barro y desde la imposibilidad de que un objeto funcione como tal. Y en esta pieza particular, que se llama 433, es lo que él hace es un diálogo con la pieza de John Cage, ¿verdad? 4:33, que bueno, son 4 minutos 33 segundos de silencio. Benvenuto trabaja a partir de la idea del silencio porque, de hecho, en la cultura maya, específicamente en la cultura tzotzil, el silencio es una forma de comunicación y tiene que ver con la posibilidad de escuchar como lo silenciado también, ¿no? Entonces, muchos abuelos hacen silencio para escuchar, digamos, el ruido de las piedras o poder hablar con la naturaleza, o poder hablar con el lago, ¿no? Por lo regular, los micrófonos se están dando contra una pared, en este caso contra la ventana. No hay, digamos, una intención a la voz, ¿verdad? Es más bien una intención a dar voz a lo no escuchado. Luego, la pieza que está ahí atrás es de un colectivo que se llama Sitio Seña. Ellos están pensando, digamos, hipotéticamente en generar una simbología para los migrantes y el camino que los migrantes toman desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Y entonces se supone que estos quills son símbolos específicos de cosas que el migrante podría ver en el camino. Entonces si vos vas caminando y ves, no sé, el rojo este como con los rombitos, podrías pensar que cerca hay agua. O si ves otro, cerca está la policía. ¿Me entiendes? Entonces sería como una especie de advertencias, digamos, en el camino del migrante. Entonces al final es una obra que tiene un sentido útil, pero también como bastante estético, ¿no? Saber que el proyecto se concreta en Nueva York en esta primera fase implica como, yo creo que varias cosas. Una es ver cómo el público va a responder. Al final la exposición se activa a partir como de la gente, ¿no? Que es un proyecto pues que esperamos que siga un rato y que marque como, que haga un pellizquito ahí en la historia del arte y en la forma de entender la historia política de Guate. Empecé a trabajar arte desde muy joven. Estuve en la Escuela de Artes Visuales me he desarrollado sobre todo en la pintura. Tengo un proyecto de pintura que se relaciona con la pintura que se cae de las paredes. Estas lascas de pintura que voy recolectando alrededor de la ciudad de Guatemala y otros lugares. Y esto últimamente me fue llevando a otros materiales, siempre cosas que se encontraban en las paredes. Me encontré con el material de la pintura en las paredes muy casualmente. Tal vez siempre lo estuve recolectando, pero nunca había hecho nada con ello. Pero siempre he tenido presente estar recolectando la pintura y coleccionándola hasta que decidí usarla como medio de expresión. Mi nombre es Franco Arocha, soy guatemalteco. Vengo a la exposición Guatemala Después, en donde está un proyecto
artístico que tengo en colaboración con Claudia Molina, una historiadora que vivió en Guatemala, de origen argentino. Las piezas que están expuestas en Guatemala después son 6 collages con fotos que he encontrado en la ciudad de Guatemala, con fotos de desaparecidos del conflicto armado. Estas fotos se combinan con las fotos de los afiches del grupo Hijos, que pone sobre los desaparecidos políticos. Y con Claudia Molina estuvimos trabajando un proyecto en el que, a través de una investigación que ella estaba realizando en los archivos históricos de la policía en la ciudad de Guatemala, se encontraron también fichas sobre desaparecidos por la criminalización de la homosexualidad. Entonces, en ese sentido empezamos a trabajar con Claudia un nuevo aspecto por el cual existen desaparecidos en Guatemala durante ese periodo. Entonces es una combinación de ambos afiches, los afiches que el grupo Hijos suele poner en la ciudad de Guatemala y que han estado por mucho tiempo por todo el centro histórico. Y con Claudia hemos estado poniendo nuevos afiches con fotos de homosexuales que fueron criminalizados durante esa época. Entonces, la forma de las obras son collages, ¿no? Con fotos rotas, a veces con cosas escritas en ellos, arruinadas por el sol, la lluvia. Son las fotocopias de todas estas fotos. Inicié porque éramos compañeros de casa, principalmente, y buenos amigos. Y porque me interesaba mucho la investigación de Claudia, me interesaba ese nuevo aspecto por el cual ver la injusticia que se vivió durante todos estos años, encontrar en la problemática del conflicto armado en Guatemala una razón para tomarlo aún más personal y tomarlo en un aspecto en el que yo me puedo relacionar inmediatamente, como el hecho de la homosexualidad y la criminalización, y que también me ayuda a entender, ¿no?, los conflictos del presente. Ese proceso estaba interesante, ¿no? Reencontrarme yo con otra manera de ver la guerra y cómo trabajarla, ¿no? Creo que el arte me permite una relación más sana con Guatemala, como que aliviana mucho de la tensión que puede lograr Guatemala, siendo tan conflictiva, tan pequeña, tan saturada en todos sus aspectos. Creo que pretendo que mi relación con Guatemala a través del arte sea ese proceso como de sanación, como de liberación de esas tensiones. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.cucun.tv/NuevaYork